Heart. Chains of broken love is gone. Beneath falling that has gone.
Nada, mira, aquí está. Nuestro primer EP que cumple 10 años. 10 años ya de esto. Además, mira, plastificado. Original. Esto vale una pasta ahora. Pero una pasta. ¿Lo tienes? Luego te lo firmo, guapa. Es una pasta, una pasta. ITCN, son unos matados. Bueno, pues el resumen de estos 10 años desde el lanzamiento de nuestro primer EP, la verdad es que una locura. Una locura. ITCN, no se me ocurre nada que decir de ellos. ITCN. Tengo que hablar de ellos. ITCN. Está mal que yo lo diga, está muy mal que yo lo diga, pero no ha habido un grupo en la historia de la música española, y a lo mejor ni extranjera, que haya llegado al nivel de ITCN. 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 Uf, unos por culero. La historia de ITCN, la verdad es que es de esas cosas que no planeas. ITCN. No los conoce ni Blas. Pasa una vez en la historia del universo, ¿no? Y es Plutón, se pone en línea con Urano. Bueno, Plutón no, porque ya no es planeta, pero bueno, en aquel momento a lo mejor sí. La verdad es que musicalmente son bastante flojitos. Unos impresentables. Vamos, bastante flojitos, por no decir que son unos paquetes. Y se dan las circunstancias cósmicas para que el proyecto salga adelante. Y cuando esas cosas pasan, yo estoy convencido que es porque el mundo lo necesita. Menuda panda de golatras. Son muy malos. El universo lo estaba reclamando. Una mierda, pero vamos. Una mierda, pero vamos, que es que no hay por dónde se coja eso. Sonido ITCN, oh, es una auténtica locura. No, 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 no. Es EBM. ITCN? They think they are doing EBM, but they don't, no. Es synth pop, future pop, electro dark, pop latino, rap, trap house, gothic rock. No saben ni qué estilo hacen. Un batiburrillo de todo, ¿que para qué? Cogemos todo y lo pasamos por nuestro filtro y al final tienes el sonido ITCN, algo muy característico de nosotros que nadie ha sido capaz de. Lo han imitado, lo han intentado, pero nadie está a la altura para poder hacerlo. ITCN. Todas las canciones suenan un poco igual, ¿no? Es ITCN. No lo entiendo. No lo entiendo. Y encima va de reinonas. De puta reinonas. La relación con el resto de bandas de la escena, fantástica. Lo único que puedo decir, lo único que puedo decir es acoso y derribo. Acoso y derribo. Además es continua la solicitud por su parte de colaboraciones, de remixes. Víctor se tiró detrás de nosotros 3 años para que le hiciéramos un remix. No hacían más que pedirme un remix. Por favor, tíos, hacernos una remezcla o dejarnos que os hagamos una remezcla. Nos hicieron un remix de Resurrección, que bueno, aquello, aquello es para oírlo, pero bueno. Os queremos hacer una remezcla, os queremos hacer una remezcla, os queremos hacer una remezcla, una remezcla, remezcla. Hacernos un remix, hacernos un remix, hacernos un remix. 2 meses así, 2 meses allá, dos, una remezcla, no es una remezcla, la remezcla. Al final, le ves esa ilusión en la cara, esa admiración en la cara, ese brillo en los ojos cuando te lo piden, que no te puedes negar.
estaba el Víctor aquí todos los días en mi casa esperándome. Y principalmente es por eso, porque ves ese brillo de admiración y de felicidad cuando les dices que sí, o incluso cuando hablas con ellos. Ya me vi obligado. Y bueno, luego Víctor nos dio una paliza increíble. Eso sí, de lujo. No es que quisiéramos, pero al final lo hicimos por cansino. Y eso sí, le sacamos una pasta. Es lo que hay. No han sonado así en su vida. Y quería subirse al escenario y pues tuvimos que darle la oportunidad al chaval. Al final, nos mandó la remezcla, digo, pero por favor, ¿qué ha hecho esto? Camela, Calaíto, yo qué sé, Oveca Borracho, no sé. Nos admira mucho. Hice un remix en el primer disco y a mí nadie me ha soltado la manteca, ¿entiendes? Qué falta de respeto, qué falta de todo. Julián, somos amigos desde hace casi 30 años. Y TCN es lo más grande. ¿TCN? ¿Eso qué es? ¿Un equipo de fútbol? Es lo mejor que le ha pasado en la vida, no tengo duda alguna, sin duda. ¿Dónde juega? ¿La Liga Turca? Por cierto, Julián, me debes un Malibú con piña de Cambalache en el año 89. Lo tengo aquí ahí apuntado. Con Julio igual, Julio, la relación con Julio es buenísima. Y además es un enamorado del sonido IPCN. Yo estoy seguro que cuando va en el coche o monta a caballo o en casa, mientras se ducha o mientras caga, lo que escucha es IPCN. Ahora mismo lo que lo está petando es esto. Bueno, Julián y Julio son muy buena gente, ya sabes. Como músicos, ya la historia cambia. ¡Wow! Un concierto de ITCN. A ver, debutamos el mismo día y la verdad, no sé cómo demonios siguen en esto, o sea... Una explosión de energía, pura magia... Tocaban en salas de 100 personas de capacidad y no metían en la mitad de la foda. Hay que ir a un concierto de ITCN para vivirlo y para saber lo que realmente es. Alguna vez hemos tocado con ellos y es que no va ni Dios a verles. Es imposible, no llegas a ver a todo el público ni las caras, ¿no? Pero si en las primeras filas ves a la gente que se saben todas las canciones, gritando, saltando, te quieren tocar, te dan la mano. Madre mía, muchacho, madre mía. Y ves esa cara de felicidad cuando tocas su tema favorito, pero además que desde el primer concierto, porque yo no estoy intentando hacer memoria, no ha habido ni un solo concierto que no hayamos colgado el cartel de no hay billetes. Increíble. Súper triste. Épico. Como diría nuestro gran Cañita Brava, me debéis 1.500 pesetas en whisky, chavales. Me lo dejo.